Duncan, hombre leal y de total confianza de la familia real de Eternia, posee el antiguo conocimiento de la forja y la creación de máquinas. Como sus antecesores en el puesto de Manatarms, es de vital importancia para mantener la paz en Eternia y para luchar si es necesario. El hombre de armas nunca rehúye el combate y siempre está dispuesto a ayudar a Eman para defender Eternia del mal. Manatarms quizás no sea uno de los personajes más queridos de la franquicia, pero el padre de Teela y soldado de la Guardia Real de Eternia guarda secretos que seguramente te harán reconsiderar tu opinión sobre este tipo leal y valiente. En los países hispanohablantes, Manatarms significa hombre de armas. En la Edad Media, este nombre se utilizaba para nombrar a los soldados de caballería pesada, que basaban su estrategia en un choque frontal ejecutado con lanzas de ristre. Eran soldados de arnés completo montados en sillas de brida sobre potentes caballos cubiertos de barda. El nombre verdadero de Manatarms es Duncan, y él es el consejero militar del rey de Eternia, un general de verdad. Los mini cómics, esos pequeñitos cómics que venían junto con los muñecos, fueron nuestra primera ventana al universo de Eternia, mucho antes de las animaciones y series de He-Man. Nuestro querido Manatarms tenía un especial en ellos. En las primeras ediciones de estos cómics, lanzados en 1981 y producidos por Mattel, Duncan tenía un aire bastante diferente. Era más rudo, más guerrero, con una apariencia que se asemejaba mucho más al juguete que teníamos en manos. Eternia aún estaba en construcción, así que muchos de los personajes que conocemos y amamos aún no habían sido introducidos. La familia real ni siquiera había aparecido en los primeros cómics. En la segunda ola de los mini cómics, producidos por DC Comics, ocurrió una revelación. Duncan salvó a la diosa de un problema con Skeletor y terminó adoptando un clon de ella a quien llamó Teela. En Teela's Quest se revela que Manatarms salvó a la diosa de un clon mágico creado por Skeletor, pero debido a las responsabilidades de la diosa, Duncan adoptó el clon que estaba sin poderes y la crió como su hija, dándole el nombre de Teela. Estos cómics fueron fundamentales para moldear el universo de He-Man y dieron a Duncan una profundidad que quizás no había sido explorada en otros medios. Si te está gustando el contenido y descubriendo datos que desconocías, regálame tu like, comparte y suscríbete a nuestro canal Fun Collections para más contenido. Duncan tenía una relación complicada con el príncipe Adam. Mientras respetaba y valoraba a He-Man, el héroe musculoso de Eternia, no tenía idea de que detrás de ese manto y esa espada mágica estaba el joven príncipe que conocía tan bien. Esta ignorancia llevaba a algunas situaciones bastante divertidas y a veces hasta embarazosas. El príncipe Adam, con su actitud relajada, seamos honestos, un poco perezosa, era frecuentemente el blanco de las bromas y reprimendas de Duncan. No entendía cómo el heredero del trono de Eternia podía ser tan desinteresado en sus deberes reales y tan diferente del héroe valiente que era He-Man. Duncan revolvía los ojos ante las excusas de Adam cuando desaparecía, generalmente para transformarse en He-Man o cuando evitaba entrenamientos y responsabilidades. Para Duncan, Adam era un joven que necesitaba madurar, asumir sus responsabilidades y dejar de depender tanto de los demás. Esta dinámica entre Duncan y Adam agregó una capa de humor y complejidad a la historia, mostrando que incluso en un universo lleno de magia y aventura, las relaciones familiares y las expectativas pueden ser tan complicadas como en nuestro mundo. Los años 80 fueron una época dorada para los dibujos animados, y He-Man y los Amos del Universo, producido por Filmation, fue uno de los grandes destacados de esa era. En el centro de muchas de las aventuras estaba Manatarms, el verdadero navaja suiza de Eternia. Primero, hablemos sobre el lado inventor del consejero del rey Rande. No era solo un tipo que sabía manejar una espada o un escudo. Tenía una mente brillante para crear y adaptar tecnologías. Ya fuera un vehículo nuevo para enfrentar las fuerzas de Skeletor o una invención para ayudar en las tareas diarias de Eternia, Duncan siempre estaba con su caja de herramientas en mano, listo para crear algo innovador. Pero el tipo no era solo cerebro, también tenía músculos como soldado y estaba en la línea de frente de muchas batallas, defendiendo Eternia de los villanos que amenazaban la paz del reino.
Su habilidad en combate era inigualable y era una figura respetada entre los guerreros. La relación de Duncan con Teela era para derretirse, el corazón de su papá siempre la cuidaba, protegiéndola y, claro, dándole esas regañinas cuando era necesario. La dinámica entre los dos era uno de los puntos altos del dibujo, mostrando un lado más humano y sensible del guerrero. Ahora, sobre el príncipe Adam, Duncan era un verdadero mentor para él. Mientras el rey grande era más formal, Duncan era el tipo que daba consejos más directos a Adam, tratando de guiar al joven por el camino correcto y ayudándolo a crecer como príncipe y futuro rey. Los dos tenían una relación especial, ya que fue Duncan quien rescató a Teela, la hija de la guardiana del castillo de Grayskull, de un ataque de Merman y la crió como su hija cuando aún era un bebé. Era evidente el respeto mutuo entre ellos. Cuando pensamos en íconos de estilo de los años 80, quizás vengan a la mente hombreras y colores neón. Pero para los fans de He-Man y los amos del universo, un detalle que se destaca es el inconfundible bigote de mentor. Ese detalle facial fue colocado de forma pensada por el equipo de la serie, que quería dar a Duncan un aire de madurez y sabiduría. El bigote, que en el juguete no existía, se convirtió en un símbolo de su autoridad. Mientras otros personajes podrían ser más jóvenes e impulsivos, Duncan, con su bigote, era el equilibrio, la voz de la razón. La película Masters of the Universe de 1987 trajo a las pantallas una adaptación en live action del dibujo y los juguetes de Mattel. Aunque la película tomó algunas libertades creativas con respecto a la historia original, muchos de los personajes icónicos estaban presentes y, claro, el hombre de armas estaba allí. En la película, el hombre de armas es interpretado por el actor John Cypher. La caracterización del personaje mantuvo muchos de los rasgos familiares del dibujo animado, incluyendo su armadura y, claro, su icónico bigote. Duncan es retratado como un guerrero leal y habilidoso, siempre al lado de He-Man en las batallas más intensas. Su relación con Teela también es evidente, mostrando el vínculo paternal entre ellos. Además, su experiencia como inventor y estratega es crucial para la resistencia contra las fuerzas de Skeletor. La interpretación de John Cypher como Man-at-Arms es recordada con cariño por muchos fans que aprecian su lealtad, coraje y sabiduría, características esenciales del personaje tanto en el dibujo como en la película. La reimaginación de He-Man y los Amos del Universo en 2002 trajo una nueva perspectiva sobre los personajes clásicos, diferente de la versión animada de los 80, donde Duncan era más paternal y mentor. La versión de 2002 presenta a un Duncan más serio y enfocado. Es el hombre de total confianza del Rey Grande y un defensor leal de Eternia, pero carga un peso y una responsabilidad que son visiblemente más intensos. Una de las grandes sorpresas de esta versión es la revelación de que Duncan es hermano de Fisto, uno de los guerreros heroicos. Esto añade una capa extra a la historia, mostrando que la lucha contra el mal es también una cuestión personal. Para Duncan, la relación entre los dos hermanos explora tanto sus conflictos como sus momentos de unión, que aprecian su lealtad, coraje y sabiduría, características esenciales del personaje, tanto en el dibujo como en la película. La jornada de Duncan como el hombre de armas de Eternia no comenzó de la nada. Él fue discípulo del renombrado estratega Decker, una leyenda en Eternia. Bajo la tutela de Decker, Duncan no solo aprendió las artes marciales, sino también la estrategia y la sabiduría necesarias para proteger un reino. Decker, con su vasta experiencia y conocimiento, moldeó a Duncan, transformándolo en el guerrero y líder que es hoy. La familia real de Eternia ha confiado en Duncan para entrenar a sus miembros en las artes de la guerra. No es solo un instructor, sino también un consejero, asegurando que cada príncipe y princesa esté preparado no solo para combatir enemigos, sino también para liderar en tiempos de crisis. Su influencia se puede ver en la forma en que el príncipe Adam se transforma en He-Man, mostrando la disciplina y la técnica que aprendió con Duncan. Man-at-Arms es mucho más que un tipo con armadura, es una leyenda de Eternia. ¿Cuál es tu versión favorita del personaje? ¿La del dibujo, los cómics o la de live action?
Si llegaste hasta aquí, no olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal Funcollections para más contenido.